Muy buenas, Eliseo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Hoy vamos a hacer algo muy especial. Y como hace tanto calor hoy, vamos a ir a buscar el fresco y la oscuridad de los templos de la civilización madre. Y hoy vamos a entrar en un templo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque Gaudí, el gran arquitecto Gaudí, se inspiró en los elementos arquitectónicos que alberga este templo para posteriormente crear su obra arquitectónica. ¿Pero Gaudí estuvo en Montserrat? Gaudí se tiró una larga temporada trabajando en la abadía de Montserrat, y en su tiempo libre lo que hacía este hombre era dedicarse a recorrer Montserrat, dedicarse a introducirse en el interior de las cuevas y tomar apuntes. Gaudí se inspira completamente en el estilo arquitectónico de la civilización madre. Por eso Gaudí utiliza un estilo arquitectónico de estilo orgánico. No existen líneas rectas, no es una arquitectura clásica adintelada, no. Gaudí renuncia a todo lo que es línea recta. Únicamente trabaja con formas orgánicas. Y todo este legado arquitectónico que nos ha dejado el gran arquitecto Gaudí está inspirado en la obra arquitectónica de la civilización madre. Es decir, Gaudí no era únicamente un gran arquitecto, que ya es mucho. Para mí él es el mejor arquitecto del siglo XX y posiblemente de muchos siglos. Era un gran iniciado. Era un hombre que desde muy joven sentía curiosidad por todos los misterios que envuelven a la humanidad. Precisamente él era masón. Todo el tiempo que estuvo en Montserrat, este hombre se dedicaba a tomar apuntes. Y cuando concluyó su obra en Montserrat, regresó a Barcelona y fue cuando empezó a erigir estas obras arquitectónicas tan, tan singulares, donde es palpable la influencia de la civilización madre. Porque todas estas formas orgánicas, ya te digo yo, que todo esto él lo sacó de Montserrat. Bueno, son las mismas formas que vemos en la montaña de Montserrat. Así es. Las mismas formas que vemos en sus obras. Y precisamente en el templo subterráneo que vamos a entrar hoy, vas a poder apreciar elementos arquitectónicos, si no idénticos, similares a los que podemos encontrar en sus obras, en el legado arquitectónico gaudiano. Y tú mismo vas a ver que me vas a decir: hostia, si esto parece, me recuerda al Parque Güell, o me recuerda a la Pedrera, o me recuerda a la Sagrada Familia, pero es que vas a ver elementos arquitectónicos que son, ya te digo, es que son idénticos o muy similares al estilo que Gaudí utiliza. Y esto no es una casualidad, no es decir, no, es que esto fue una casualidad. No, no. Gaudí sacó toda la información de cómo debía ser su estilo arquitectónico de la montaña de Montserrat. Pero entonces, ¿qué representa? ¿Que Gaudí se dio cuenta de la arquitectura de la civilización madre? ¿O que Montserrat era arquitectura? Este es el gran secreto. Gaudí, como te he dicho antes, él era un gran iniciado y él se dio cuenta de que Montserrat no era la consecuencia de largos procesos geológicos, sino que se trataba de una obra suprema, la obra de una civilización superior, una civilización anterior a la historia escrita. Lo que pasa es que este hombre guardó su secreto. Él rompe en la medida que empieza a crear estructuras de puro estilo orgánico. ¿Por qué? Porque todo lo sacó de la montaña de Montserrat. Y este templo,
esta cueva que vamos a visitar hoy, que posiblemente estuvo Gaudí allí tomando apuntes y observando. ¿Nos puedes describir un poco, ahora antes de ir, cómo es o en qué consiste, qué simbolismo tiene? O... Bueno, es un... como todos los templos subterráneos de la civilización madre, representan a la diosa madre. De alguna forma, realizaban un ritual de regeneración. ¿Por qué? Porque, como lo vas a ver, vamos a entrar por un tubo, una gatera, que simboliza la entrada al útero de la madre. Y de alguna forma, pues, es una alegoría a la muerte y renacimiento, a la muerte y a la resurrección. Es decir, vamos a entrar a lo más oscuro, a lo más profundo, a través de un tubo, ¿eh? Y vamos a salir otra vez a la luz del sol. De alguna forma estamos realizando un ritual iniciático, ¿no? Que es muerte, resurrección, es un ritual de regeneración, ¿eh? Y es lo que hacían. ¿Y qué más? ¿Pasaremos el tubo? ¿Qué representa el útero? Representa un retorno al útero materno. Y tal como entras, te vas a quedar alucinado porque vamos a encontrar una pila con agua, igual que encuentras en todas las catedrales y en todas las iglesias. En la entrada. Claro, ¿por qué? Igual. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, al igual que todas las religiones, son herederas de la civilización madre. Es un sincretismo. Aquí todas las civilizaciones lo que han hecho ha sido sincretizar la antigua religión, la religión de la civilización madre. Que representa que sería la primera. La primera. Final. La primera, ya no hay más. No hay más, que sepamos. Ojo. Todo el origen de las religiones derivan de una única religión primordial, que es la religión de la civilización madre. Fíjate que en la actualidad el sacerdote sigue realizando el ritual encima de una piedra considerada sagrada, porque se tiene que sacralizar. ¿Eh? Seguimos haciendo lo mismo, o sea, muy poco ha cambiado de cómo se realizaba la liturgia hace miles y miles de años a cómo se realiza ahora. Seguimos, yo creo que casi realizando la misma liturgia. Ojo, a ver, pueden haber cambios. Sí, sí, te comprendo. Pero en esencia... La base es la misma, nada ha cambiado. Continuamos haciendo lo mismo, quieres decir. En esencia seguimos realizando la misma liturgia. ¿Por qué? Porque todas las religiones derivan de una única religión, una religión primordial, la religión de la civilización madre. Y ahí dentro, ¿cómo podemos diferenciar a lo que a lo mejor son espeleotemas naturales o lo que es arquitectura, lo que es totalmente creado por la civilización madre? Creo que lo que me quieres preguntar, ¿cómo puedes diferenciar lo que es una estalactita natural de lo que es una estalactita, bueno, en geología se llama espeleotema, o un espeleotema de origen cultural, que entonces ya no se llamaría espeleotema, claro. Se llamaría elemento arquitectónico. Y a esto me refiero, ¿cómo podemos diferenciar ambas cosas? Porque no es lo mismo, ¿no? Según tu criterio. Yo, por lo que he podido observar, en todas las cuevas que he entrado hasta ahora, son dos tipos de espeleotemas. Una, las estalactitas de origen natural, que yo no las cuestiono porque las he visto. He visto estalactitas hasta en parkings que tienen una antigüedad de 30 años, ¿vale? Esto sí que son estalactitas naturales. Esto es la concreción del carbonato cálcico por filtración, ¿vale? Eso ocurre, ¿no? Así que además son no, muy... No lo niegas. Son muy características porque tienen un orificio tubular, que es por donde cae el agua. Lo hemos visto, sí. ¿No? Y tienen un color muy característico y no tienen nada que ver con lo que yo digo, que la ciencia de la geología ha confundido las obras culturales de la civilización madre creadas
en el interior de esos templos subterráneos por estalactitas de origen natural, y eso no es así. Vamos a entrar, vas a ver tres pilares monumentales que parecen árboles. Pero esto no es que sea la consecuencia de millones y millones de años del agua cayendo. No. Se trata de una obra de origen cultural. Lo verás mojado, pero eso no implica que el agua lo esté creando, sino que esta civilización, o sea, el nivel tecnológico de esta civilización es tan supremo que lo que está representando todas estas paredes mojadas es el útero materno, el útero de la diosa. El agua representa la fertilidad. ¿Qué quieres decir? ¿Que el agua esté filtrándose por ahí no es una casualidad de la naturaleza tampoco? ¿Forma parte de la obra? Eso es ingeniería hidráulica. Okay. Y está hecho de esta forma. Existe un pensamiento detrás, porque lo que intentan transmitir, lo que intentan reproducir, es el útero materno. Fíjate que aún se guarda en la tradición, cuando una mujer trae la vida al mundo, se dice que rompe aguas, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Y fíjate que el agua es la vida. Sin agua no hay nada, no hay nada. Sí, sí. Todo muere. El agua es un atributo de la diosa madre, ¿vale? Y lo que está representando es esto. Queda poquito, para entrar, Sergio. Venga, un poco más. Y lo logramos. Pues venga, vamos a ver. Uf. Ya estamos, ¿eh? Todo esto que estamos observando ahora no se trata de espeleotemas naturales, como nos dice la geología, sino de obras de origen cultural. Por eso debemos diferenciar entre lo que es una estalactita de origen natural, una estalactita que se ha producido por consecuencia de filtración de agua, por concreción de carbonato cálcico, y lo que son estos espeleotemas. Esto lo que es son obras de origen cultural. Esto no lo ha hecho ni el agua ni los millones de años. Se trata de arquitectura. Precisamente Gaudí se inspira en estas formas, porque él era un iniciado. Él se dio cuenta de que se trataba de arquitectura, y este estilo orgánico fue el que lo utilizó para crear todas sus obras, entre ellas la gran Sagrada Familia, su obra magna. Pues ese es el estilo orgánico de la civilización madre, que no trabaja con líneas rectas. Y Gaudí estuvo mucho tiempo trabajando en la montaña de Montserrat, realizando varias obras, y en su tiempo libre él se inspiró. Porque Gaudí estuvo trabajando en Montserrat, ¿no? Estuvo viviendo en Montserrat. Sí, él realizó todas las obras dedicadas a la Mare de Déu, a la Virgen María, que hay desde la abadía hasta la Santa Cova. Todo este conjunto escultórico lo llevó a cabo Gaudí. Pero ¿qué es lo que hacía
este gran sabio en su tiempo libre? Pues se iba a estudiar la arquitectura de la civilización madre. Y como podemos observar, y después que mostremos más imágenes cuando nos introduzcamos en el interior, las personas podrán reconocer y podrán crear analogías entre el arte de la civilización madre y la obra de Gaudí. Está bien. ¿Nos puedes mostrar la pileta que tenemos delante nuestro con agua y explicarnos? Sí. ¿Qué hace esta pileta aquí justo a la entrada de la cueva, nada más pasar la gatera? Pues sí. Se trata del mismo elemento litúrgico que encontramos en cualquier iglesia o catedral. Es decir, tú cuando entras en un recinto sagrado cristiano, lo primero que encuentras es el agua bendita, el agua sagrada, con la que los cristianos se persignan. La pileta que contiene el agua sagrada, igual que sucede en todos los edificios sagrados del cristianismo, todas las construcciones sagradas del cristianismo. Esto es el agua, la famosa agua bendita que encontramos en todos los templos cristianos. Pues esta es la inspiración de Gaudí, Sergio. Aquí Gaudí se inspiró para su obra en estas formas orgánicas. Fíjate que son pilares y que están cumpliendo una función arquitectónica, una función estructural. Y esto no es consecuencia de millones de años ni de la filtración del agua, sino que se trata de elementos arquitectónicos. Debemos de diferenciar entre lo que es un escleroderma, una estalactita, una estalagmita de origen natural, de lo que es estos elementos que son de origen cultural, porque se trata de un templo. Muchas cuevas, por no decir casi todas, no las ha realizado el agua. Se trata de templos de la civilización madre. Fijaros qué preciosidad. Esto es una preciosidad. Y es aquí donde Gaudí se inspira. Mira, aquí parece que hay pigmentación de color ocre. No sé si lo puedes apreciar, ¿lo ves? Y arriba también tiene ocre. El mismo color que utiliza el magdaleniense. Mira, ¿lo ves? Y ahí también. Fíjate qué pedazo columna, qué pedazo pilar. Enorme. Sí. Entonces tú dices que son elementos arquitectónicos que tienen una función arquitectónica. No, efectivamente. Pero también tienen un simbolismo. Un simbolismo. Efectivamente. ¿Y qué simbolismo tiene el pilar para la civilización madre? Pues el pilar significa el eje del mundo, lo que es el axis mundi. El pilar de la Tierra conecta con la estrella polar, y la estrella polar es el norte magnético. Y esto no es una casualidad, ¿eh? Si todo esto fuera consecuencia del agua y millones de años, Sergio, tendríamos toda la cueva sellada por grandes estalactitas, es decir, no hubiéramos podido entrar. No habría solo tres, quiero decir, de este tipo. Tú, fíjate lo que nos dice el paradigma. Las cuevas se han creado por la disolución de la caliza mediante el agua. Después te dicen, no, es que las estalactitas las crea el agua. Entonces mi pregunta es contradictorio, ¿no? Es una paradoja. Entonces, ¿el agua qué es lo que hace el agua? ¿Crea cuevas o las sella?
¿Me entiendes? Ahora está siendo de todos los demás. Si esto lo ha hecho el agua, por filtración, ¿cómo es posible que haya podido crear toda esta galería? Es decir, ¿qué hace? ¿Excava o crea elementos? O sella. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?